Nuevamente al un neoliberalismo recalcitrante y represivo, generando un retroceso en las conquistas sociales y alcanzadas en el último tiempo, un enorme endeudamiento externo, el mayor en la historia de nuestra nación, un ajuste estructural, despidos y aumentos de las tarifas básicas que empeoró las condiciones de vida del pueblo trabajador. Violación a los derechos humanos, en especial contra los derechos de los pueblos originarios. Los colonizadores, el campesino, el indígena ha sido siempre relegado porque le han quitado todos y cada uno de los derechos que tenían. En este preciso momento se está llevando a cabo una marcha que va desde Sencata, en el Alto, hasta la ciudad de La Paz, que está siendo duramente reprimida por los militares y por los policías. Hasta el momento se han contado 24 muertes en Sacaba, en Cochabamba, la anterior semana, y 10 muertes en Sencata, en el Alto, en estos últimos dos días. Los militares se han robado los cuerpos, los han metido a las tanquetas militares para poder así ocultar el verdadero número de muertos. Se ha decidido también llevar junto con la marcha a nuestros muertos en las espaldas, para que así se pueda, la prensa no pueda seguir ocultando las masacres que están ocurriendo. Hay ya más de 2.000 personas aprehendidas en las carceletas que no tienen acceso a la defensa propia, no se les proporcionan abogados, los están matando de hambre, les hacen baños de agua helada a los policías para hacerlos sufrir. Y entre estas personas está un compañero enfermero que ha sido el único personal médico que se ha tenido en estas masacres y ahora ha sido arrestado. Y se le ha iniciado un juicio por sedición y también se le ha iniciado un juicio por mala praxis, porque le acusan de que él como enfermero no podía atender a la gente herida. Chile siempre ha violado los derechos humanos. Que la atención de salud en Chile es paupérrima, es mala. Para quien no tiene dinero en Chile, no tiene derecho a la salud. Al día de hoy, 24 personas han fallecido producto de la represión de manifestaciones y protestas. El número de civiles heridos y de hospitalizados durante las protestas alcanza a 2.381 personas, aunque la Cruz Roja chilena ya había elevado la situación a más de 2.500 personas, sumando varias personas atendidas que no han ido a centros hospitalarios por temor a ser detenidos. Muchos de ellos presentan lesiones por uso de balas, perdigones y golpizas. De los heridos, 217 tienen diversos grados de trauma ocular, varios de los cuales han perdido la vista producto de los disparos de la policía. Reunimos 1.5 millones de gente en la calle, en Santiago, en provincia, también otros tantos más. O sea, realmente todo el pueblo en Chile está pidiendo una nueva constitución. En el año 2016, momento en el que la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno nacional culminan un largo proceso de 4 años de negociación en La Habana, Cuba, en donde llegan a un acuerdo de paz. Sin embargo, la fuerte campaña que desarrolló las entonces fuerzas políticas que aún siguen dirigiendo el presidente Álvaro Uribe Vélez, una campaña mediática de odio, temor, en el que se vendió la idea de que los desmovilizados de las FARC iban a poseer altos privilegios después de la firma del Tratado de Paz, llevó a que este plebiscito arrojara una mayoría técnica. Fue un 50,21% de las personas en Colombia que votaron por el no, que la no aprobación popular del plebiscito supuso que el acuerdo de paz no tuviera una legitimidad popular. ¿Qué tenemos en Colombia desde hace algunos años? Asesinato de líderes sociales. La Fiscalía Nacional dice que son 292, las ONG dicen que son 734 personas. En las últimas semanas se está dando el tema del asesinato a los indígenas en una zona del suroccidente colombiano llamado el Cauca. ¿Qué pasa con el Cauca? El Cauca es un corredor estratégico caracterizado por el cultivo de marihuana y cocaína.
es una zona en disputa en donde están actores armados paramilitares, ejército, grupos narcotraficantes y las nuevas disidencias de las FARC. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? La militarización. ¿Qué afirman las comunidades? Militarizar la zona va a incrementar el conflicto. En el 2007-2008, cuando se dan las elecciones, donde gana Daniel Ortega como presidente, a nivel general el pueblo tenía una esperanza. Lamentablemente sucedieron un cúmulo de situaciones que esto generó un descontento en la población. Sucesivamente se le quitaba, por ejemplo, la personería jurídica a diferentes partidos que estaban en oposición al gobierno. Para abril del 2018 se da un incendio en la reserva de la biosfera Indio Maíz. La respuesta del gobierno fue lenta y prácticamente negativa. La población universitaria se levantó en protesta de manera pacífica. Sin embargo, igual la respuesta fue negativa. Para el 16 de abril se anuncia una reforma al sistema de seguridad social. Uno de los más afectados era el sector de los pensionistas jubilados. Los jubilados deciden hacer su protesta pacífica. Sin embargo, esta protesta fue reprimida violentamente por los grupos de choques, por la llamada juventud sandinista. En protesta a nivel general se hicieron barricadas, se hicieron muchas actividades tratando de hacerlo pacífico. Sin embargo, el gobierno reaccionó violentamente. Había disparos directos a la sien, a los ojos. Hubieron personas heridas. Se le prohibió al sector de salud que atendiera a los heridos. Sí es cierto, hubieron muertos de los dos bandos, eso no se va a negar nunca. Hubieron muertos y también, lamentablemente, la prensa independiente fue atacada. Cerraron canales independientes y los únicos medios que estaban dando noticias sobre la situación eran los oficialistas, pues que realmente no se decía la realidad. En los últimos días ha vuelto la represión, se ha recrudecido de nuevo el ataque de parte del gobierno hacia sus opositores.